Bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para las que es la primera vez viendo uno de mis vídeos, me presento. Y para mis bellezas que me ven todas las semanas, que me apoyan, que me escriben comentarios, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo ya el último día de guay de Navidad. O... no poneros tristes, porque a lo mejor ya no es el último vídeo de Navidad, sino el último DIY. Para esta ocasión voy a hacer dos portavelas o customizar dos portavelas, y me ha servido de inspiración estos dos hombrecitos que tengo aquí. ¡Oh, qué bonito! Son los dos de Primark. El grande costaba 9 euros. De hecho, tiene todavía la etiqueta porque es un regalo. Va a ser un regalo, y por eso este vídeo lo estáis viendo el último, porque antes de que lo viese la dueña de este cascanueces, pues primero hay que regalárselo y luego salía el vídeo. Y este me lo he comprado yo para mí, el doradito, porque estamos, como ya sabéis, decorando en rosa y verde mint. Así que vamos a hacer dos centros, pues dos portavelas para hacer dos centros de mesa muy diferentes. Uno en tonos pues más tradicionales y otro en el que estamos decorando este año. Así que si no te quieres perder estas dos manualidades, que van a quedar preciosísimas, quédate ahí donde estás y, como se dice, dentro vídeo. Bueno, chicas, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a hacer primero el que es para regalar, que es basado en la Navidad tradicional, que es la que decora mi madre, que el regalo va a ser para ella. Y pues os quería traer también alguna idea diferente, de que no fuese todo rosa y verde mil, porque seréis muchas las que estáis decorando de la Navidad tradicional. ¿De qué color será que estamos decorando el año que viene? ¿Estaremos ya en nuestra nueva casa? Todo esto lo veréis en el canal de vlog. Pero bueno, de momento no pensemos mucho. Y para esta manualidad primera, ¿qué vamos a necesitar? Un vaso de cristal, si estáis escuchando bien. Un vasito de cristal normal y corriente. En esta ocasión es un poquito ancho, pero es un vaso de cristal. He comprado estos dos listoncitos en un bazar. Muy económico, muy baratito, menos de un euro. Y he comprado este, pues, decoraciones que ahora en Navidad los podéis encontrar en cualquier bazar chino, en cualquier, pues, en cualquier tiendecita de bazar. Pues ha costado solamente 99 céntimos y es en tonos rojos, verdes, doraditos, y las cintas las he querido coger en las mismas gamas de tonos. Y vamos a empezar a hacer nuestra manualidad. Que por nada, el vaso lo he cogido de la cocina, no penséis que lo he comprado expresamente, lo he cogido de la cocina. Por menos de 2 euros vais a tener una manualidad, o 1,80 euros, vais a tener una manualidad increíble. Y luego lo vamos a estar poniendo junto a este cascanueces como centro de mesa, así que no lo perdáis, que vamos a comenzar. Y vamos a abrir los listoncitos. Una vez que tenemos pegado la ramita, le vamos a pegar otro lacito de cuadro. Cortamos el sobrante de lazo. Y ya lo tenemos a grosso modo. Y ahora vamos a hacer una moña. Para la moña, el lacito que nos ha sobrado lo vamos a estar pegando los extremos. Y le vamos a hacer un puntito en medio. Esto más o menos es a ojo.
así. Este lazo así en gruesito lo vamos a poner justo en medio del donde está el arreglito, el adornito, que quede ahí abultadito. Y ahora vamos a coger un trozo de lazo verde y vamos a hacer una moña. Y lo mismo que siempre, le hacemos un nudito en medio. Una moña normal y corriente, no tiene más historia. Lacito en medio. Y ya estaría nuestra primera manualidad. Ahora solo queda ponerle una vela. Ya tendríamos terminado nuestro portavelas con un vaso de cristal. Muy económico, muy fácil. Y los colores ya veis que le van perfectos. Y para terminar ya solamente quedaría meterle una velita de pastilla de esta. Y encenderla y ya estaría nuestro portavelas. Y por menos de 2 euros. Y vamos a seguir con el siguiente DIY que vamos a estar adornando. Este sí va a ser para la casa, pues basándonos en este cascanueces doradito vamos a customizar el típico farolillo que muchas tendréis en casa, que es de IKEA, que creo que vale no sé si 3 euros con algo. Es súper económico, pues así lo tengo todo el año puesto. Y ahora en esta época le vamos a poner, para que haga conjunto con nuestro cascanueces doradito, lo vamos a customizar un poco y hacerlo un poco más navideño. Chicas, para este DIY vamos a necesitar, he comprado una florecita de Pascua, pero súper pequeñita. Esta creo que costó 50 céntimos, es de, pues, del bazar. Y vamos a estar también necesitando lacito. Lacito más pequeño o yute, no sé cómo le llamáis, de este que es como más de cuerda. Y más lacitos. En definitiva, pues lazos de diferentes grosores en el color que queráis estar decorando. Y yo en esta ocasión le quería poner una florecita de Pascua, pero lo mismo, le podéis poner cualquier adornito como el que hemos hecho justo ahora en tonos verdes. O ya del color que vosotros estéis decorando. Vamos a quitarle la etiqueta y comenzamos. A la florecita esta de Pascua le abrimos bien las hojitas. Tampoco hay que abrir mucho porque es pequeñita. Esta fue súper económica. Y la tenemos tal que así, en doradito. Ahí podéis verla. Esta la vamos a poner justo en el centro. Y vamos a cortar también varios de los lacitos. Este más pequeñito, más finito, que es en tono rosita bebé. Vamos a estar cortando cuerdecita de esta más, como más rústica, en el mismo tamaño más o menos. Y cordoncito de como cuerda de esparto, de yute, no sé cómo le llamáis vosotros. Y ya estaría bien enganchado.
Mira, simplemente con los lacitos ya le da el punto. Y ahora lo que vamos a hacer es la florecita, cortarle el rabo que está demasiado largo. Y para finalizar ya tenemos nuestra florecita abierta y le vamos a echar un poquito de silicona y la vamos a estar pegando en el centro. Y bueno chicas, así es como quedaría el segundo DIY. Hemos estado customizando en 2 minutos el farolillo típico de IKEA en tonos doradito y rosa, porque es el color de mi cascanueces y el color que estoy decorando en mi casa. Y por aquí os traigo esta ideita y la otra que hemos hecho en tonos tradicionales, en tonos rojos y tradicionales. Decidme en comentarios cuál de los dos os ha gustado más, o que vosotras de qué colores sois, si más arriesgado, más novedoso o más tradicional de toda la vida. Pues eso, que es muy fácil, muy económico, vamos, es que menos de 1 euro las manualidades. Ahora lo vais a ver cómo queda puesto como centro de mesa. En cualquier rinconcito de la casa puede quedar genial, y que te invito que con poquito dinero, con 4 cositas, que tengas imaginación y que le pongas ganas y que hagas cosas tan bonitas como esta. Que pues yo creo que ya con este es el último vídeo de manualidades de Navidad. Ya más en el 2020, el año que viene, que espero que estéis todas, sigáis todas conmigo y que podamos decorar de otros colorcitos, porque todos los años pues eso, le vamos a dar una vuelta de tuerca y con poquito dinero cambiar los colores de la decoración de nuestra casa. Que si no estás suscrito te invito a que lo hagas, que el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo, que le dé a like si te ha gustado el vídeo, que actives la campanita, que es totalmente gratis, YouTube te avisa cada vez que suba nuevo vídeo. También te recuerdo que tenemos canal de blog, que ahora, aunque se paren un poquito más los vídeos navideños, si quieres ver todas nuestras navidades, dónde vamos, dónde venimos, Nochebuena, Nochevieja, síguenos por el canal familiar, que te lo dejo por aquí abajito. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso muy grande, chao. The first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay.